Bienvenidos a una vez más a su programa de Vive Rock Latino a través de Aranava Entertainment y a través de aranavatv.com. Los saluda su amigo Jabalí. Ahora andamos estrenando máscara. Esta sí es más cara porque la otra me salió más barata. No se crean. Bienvenidos a Vive Rock Latino. Ahora tenemos un super mega especial con uno de los íconos del rock and roll mexicano, el maestro Javier Batis, toda una leyenda en lo que viene siendo el género del rock and roll. Y pues más adelante lo vamos a tener en lo que es vía telefónica. Por lo pronto le quiero dar las gracias ahí a todos los grupos de rock del Facebook. Vamos a mencionarlos porque luego dicen que no les mandamos saluditos. Saluditos ahí para todos, sea el rock and roll. Saludos a Rock Urbano Mexicano, Viva el Rock Chicago, Puro Rock Nacional Mexicano, Los Super Amantes del Rock, Zona Rock por ahí, saluditos para el Diablito y para Elena. Rock para la banda oficial de Marilú Plata, saluditos ahí para ella. Puro Rock, grupo oficial de la banda para la banda Chicago, saludos ahí para todos ellos. Y recuerden, estamos en Vive Rock Latino a través de Aranava Entertainment y aranavatv.com. Denle share, compartan el programa. Más adelante viene por ahí la entrevista de el gran maestro Javier Batis, que vamos a tener por aquí. Vamos a estar tocando algunas de sus canciones, algunas de sus rolitas, haciéndole un pequeño homenaje y platicando con él más adelante de lo que va a ser la expectativa o cómo se encuentra él al ser parte de lo que va a ser el Vive Latino allá en México 2019, ahí con unas de las leyendas del rock también nacional como Alex Lora y también del rock internacional como es Carlos Santana. Y pues bueno, vamos a comenzar, compartan el programa. Y pues nada más les dejo saber que el señor Javier Batis, más adelante lo vamos a tener vía telefónica directamente desde Tijuana, México, para todo el mundo. Y pues Javier Batis es una persona que nace el 3 de junio de 1944, allí en su natal Tijuana, Baja California. Y pues bienvenidos a Vive Rock Latino con Jabalí. Y pues vamos progresando ya ahí, me trajeron por aquí en una copita. Saluditos, salucita. Ay, aquí se atienden bien, se atienden bien. Ya me voy a venir más seguido aquí a Aranava Entertainment. También les quiero dejar saber que busquen la revista Entretenimiento Latino, ya que el programa también es patrocinado por ellos, Entretenimiento Latino, que ahora en la portada, ahí está, la portada tiene nada más y nada menos que a las tres leyendas del rock and roll. Ándale, producción, tú sí sabes. Ahí está la portada de Entretenimiento Latino, es la edición número 79 de Vive Latino, del 16 al 17 de marzo del 2019, y vea nada más qué chulada de portada, nada más y nada menos que los tres grandes del rock nacional. Ahí está el maestro Batis, Alex Lora y por supuesto Carlos Santana. Una muy buena portada, sin duda, ahora sí que lo mejor que he visto en las redes sociales, lo mejor que se ha mirado por ahí. Inclusive por ahí ya la están compartiendo, inclusive el maestro Batis ya la compartió en sus redes sociales. Y pues ha tenido muy buena respuesta, al igual que su buena música de él. Y pues antes que nada los quiero dejar con una rola de él para ver si entramos en calor y recordamos lo que es la música del maestro Batis. Y esta rolita se llama Me Gusta el Rock. Vámonos. Que yo me prenda nunca.
Venga, me gusta el rock and roll de ahí del maestro Javier Bates, y hasta calor me dio, que hasta la chamarra me quité, andaba acá bailando en los estudios, nada más que la producción me dijo, tranquilízate, cálmate jabalí, la cosa es calmada, ahí viene el maestro Bates y vamos a platicar largo y tendido y vamos a ver qué nos platica el maestro Bates, qué nos dice, cómo se siente. También yo tengo la curiosidad ahí de saber si Cuarón o no Cuarón le llamó o no le llamó para decirle que iba a poner el soundtrack ahí en la película de Roma de una de sus canciones. Vamos a ver cómo fue esa charla. También ahí ustedes, si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle al maestro Bates, pues compártanlo ahí en el chat. Y recuerden, este programa es especial, es una hora especial del maestro Javier Bates a través de Aranava TV y a través de Aranava Entertainment, Vive Rock Latino con Jabalí. Y hoy tenemos un especial del maestro Javier Bates, ya que en lo personal es una leyenda para mí y moría ahora sí que por hacerle esta entrevista. Estoy esperando los minutos que se pasen de bolón ping-pong para poder platicar con él y poderle preguntar dos, tres anécdotas y dos, tres historias. No es la primera vez que convivo con él, ya que en una ocasión también gracias allí a la productora Araceli Nava ya tuve el placer de conocerlo personalmente, pero pues ahora lo vamos a tener vía telefónica y pues aquí vamos a estar cotorreando con él, sabiendo un poco más de su historia, de su trayectoria, de cómo se siente, de que va a ser parte de lo que es el Vive Latino, de encontrarse con sus alumnos ahí, con el Alex Lore y con el Santana. Vamos a ver qué platica el maestro Bates. Y pues les digo, ahí si tienen alguna pregunta que le quieran hacer, coméntenla ahí en el chat, ahí en el Facebook Live, coméntenla y pues con gusto la escogeremos y le diremos allá al maestro Bates de que la banda está ahí a la espera. Por ahí le vamos a mandar un saludito ahí al Chapito. Sí, dice, saludos desde Tanepantla, Estado de México, saludos para el Jabalí, un saludo mi carnal Alex de Alma Callejera. Por supuesto, Alma Callejera lo tuvimos la semana pasada en entrevista y pues así vamos a estar trayendo entrevistas tanto locales como internacionales para todas las bandas de rock. Recuerden, es un llamado si quieren venir a promover aquí su talento a las bandas de rock de aquí locales de Chicago y sus alrededores. Aquí vamos a andar ahora en Vive Rock Latino en Aranava Entertainment. Y también le quiero hacer mención, por ahí viene un super evento de Rey de Copas Chicago, producción, ándale, mira, producción anda en todo, hombre. Saluditos ahí para los carnalitos Rey de Copa Chicago, que van a traer el sábado 6 de abril a Interpuesto en concierto. Esto va a ser ahí en el volcán, aquí en Chicago, en el volcán de la 26 y la Ketzi. Y viene por ahí el original Montarbo para toda la banda que quiera aventarse ahí un buen sonido de Techno House, de High Energy. Por ahí el original Montarbo, también por supuesto sonido Viernes 13, una de las leyendas, íconos de aquí del rock and roll sonidero de Chicago. Saludos ahí para él, para Carlos Cruz, sonido Viernes 13, fusión rock and roll para ahí, para la banda de Marilú y toda la banda fusión, Los Dragones, que también ya les hice un especial de Vive Rock Latino. Saluditos ahí para ellos, que por aquí también ya estuvieron en el escenario virtual. Y recuerden, Rey de Copas presenta sábado 6 de abril del 2019, por supuesto, Interpuesto en concierto. Por ahí vamos a andar, ahí el Jabalí y toda la banda vamos a andar echando cotorro con los carnalitos de Rey de Copas. Y pongan atención, ya que viene también por ahí un boletito cortesía de ellos para esta tarde. Así es que toda la banda de Chicago, conéctense, que se quieren ganar el boleto para ir a ver a Interpuesto. Y pues continuamos con lo que viene siendo la anécdota de lo que es el señor Javier Bates. En lo personal, les comentaba, yo a mí ya me tocó entrevistarlo en una ocasión. Ahora vengo con unas preguntas más recientes de lo que es la carrera de él. Quiero saber cómo se siente, de que va a estar ahí en el Vive Latino, cómo fue eso de que usaron la canción de él o una parte de la canción en el track de la película Roma, si se mochó Cuarón o no se mochó, dónde dejó la cajita de los dientes, ya ve que siempre andaba por ahí dejando la cajita de los dientes. Todo eso le quiero preguntar y igual les digo, compartan el programa y si ustedes tienen alguna pregunta, pues déjenla saber ahí en la caja de comentarios, ahí en el Facebook, compartan el programa. Y pues por lo pronto los voy a dejar con otra rolita del maestro Bates y esto se llama Tierra de Nadie. Así es que regresamos aquí a Vive Rock Latino por Aranava TV. No vayas nunca allí,
tienen corazón de piedra. Huele a flor de mala hierba, en su cielo siempre hay niebla y no se está a gusto allí. No vayas nunca allí, pues sus niños ya no juegan. En sus noches ya no sueñan, sus historias son sus penas y sin gloria han de morir. No vayas nunca allí, pues son unos olvidados. Son vendidos, son comprados, se la viven agachados, unos a otros traicionados, así les tocó vivir. No vayas nunca allí, allí matan a sus héroes. Y no importa quién tú eres, no respetan las mujeres, y aunque llevan pantalones, no conocen de valor. No vayas nunca allí, es una tierra de nadie, con castillos en el aire, sin razón, sin fundamentos, con sus vidas hacia el viento, con el solo esperamiento de morir. No vayas nunca allí. Una baladita tranquila, hasta me dieron ganas de seguir aquí tomándole a la buena copita que me arrimaron. Miren, salud por esas buenas canciones del maestro Javier Batis. Y por supuesto también le quiero dar la mención ahí a Entretenimiento Latino, que sacaron una muy buena portada, y aparte de eso también hicieron un muy buen trabajo. Por ahí le voy a mandar un saludito a la escritora y amiga conocida de aquí de la casa de Aranava Entertainment y Entretenimiento Latino, por allí a María Carrillo, que se aventó. Para la gente de aquí de Chicago, busquen la revista, ya que viene un muy buen escrito de parte de ella hablando de las tres leyendas del rock and roll, tanto como Alex Lora, Javier Batis, Carlos Santana. Por supuesto, búsquenla, se reparten más, déjenme les digo a ciencia cierta, más de 10,000 ejemplares en todo lo que viene siendo el área de Chicago y sus alrededores. La revista Entretenimiento Latino en su edición número 79, con estos tres grandes íconos del rock and roll mexicano. Y pues aparte hay para toda la banda que le gusta el rock and roll, pues hasta la portada está chida, como para tenerla de colección. Yo ya me aparté como 10, por si se acaban, pues ahí me buscan y pues hacemos la catafixia, ¿cómo ven? Ahí les cambio una revista por 5 chicles de los Motitas.
Bueno, continuamos y por ahí le voy a mandar saluditos a Manu Sodi, el compañero también de aquí de entretenimiento. Saluditos ahí para él. Gracias por compartir el programa para que toda la banda rockera se entere que andamos haciendo aquí en Chicago Vive Rock Latino. Y pues más adelantito ya viene la entrevista con el maestro Javier Batis vía telefónica. Ya estoy ansioso por platicar con él, compartir o más bien que él me comparta sus experiencias del rock and roll. Vienen varias preguntas por ahí para él, para que yo sé que las va a contestar todos, ya que él está ampliamente preparado para cualquier tipo de entrevista. Ya le han hecho varias entrevistas a lo largo de su trayectoria. Y pues una más de parte del Jabalí, pues qué más da, ¿no? Entonces recuerden también, este programa es traído a ustedes por Mi Mundo Design and Imprints. Gracias también a ellos que por ahí se mocharon con unas playeritas, miren. Como ven, estas playeritas se van a ir directamente hasta México para el Vive Latino. Son edición limitada para el Team Batis. Y pues ahí aproveché y dije, pues una para acá, presta para la orquesta, que nada te cuesta. Ya que se pusieron creativos y amables aquí en la producción, pues también me voy a llevar unas cuantas revistas para tenerlas de colección. Les digo, busquen la revista, ya que la portada está muy chévere. Y antes que nada, también le quiero dar la mención ahí al maestro Batis, que gracias por tomarnos en cuenta, al proyecto, a la productora por conseguir esta entrevista del maestro Batis. Y pues vámonos con otra rola, vámonos con otra canción. Vámonos con otra canción para que no se aburran de tanto bla bla bla. Y mejor vamos a dejarles con La Montaña del maestro Javier Batis. Parezco estar en el desierto, pues me juegué en tu solo huerto, aquí en la ciudad. Quisiera estar en la montaña y caminar en la mañana, a donde sale el sol y al viento. Decirle, querido amigo, cuánto lo siento, y a ella. Decirle que por un tiempo no la voy a ver. Si en una calle solitaria tú ves a ti María, dile que estoy bien, que siempre estoy pensando en ella, recordando lo bella que ella es. Y advierto, decirle, querido amigo, cuando lo siento, si a ella, decirle que por un tiempo no la voy a ver. Quisiera estar en la montaña y caminar en la mañana, a donde sale el sol, y soñar con mi Tijuana recargado en una rama de un viejo hogar. Y al viento, decirle, querido amigo, cuánto lo siento, y a ella, decirle que por un tiempo, decirle que por un tiempo.
Regresamos y ya pocos minutos para enlazarnos vía telefónica con el maestro Javier Batis. Bienvenidos a Vive Rock Latino a través de Aranava Entertainment y aranavatv.com. Y hoy es el especial del maestro Javier Batis aquí con el Jabalí en Vive Rock Latino. Quiero que compartan el programa, que ya viene ahí por ahí la entrevista, y aparte también viene después de la entrevista vamos a mencionar de qué manera se van a ganar el boleto cortesía de Rey de Copas Chicago, ya que traen este super evento aquí a la Ciudad de los Vientos, interpuesto en concierto por ahí de parte de Rey de Copas Chicago, sábado 6 de abril 2019. ¿En dónde más? En el Volcán Nightclub del 2501 de la Ketzi, y viene acompañado de el original Montarbo, para ahí toda la banda que se quieren aventar un buen punchis punchis. Por ahí viene el Techno House de Montarbo. Los primeros, dice, 200 boletos, $30 la preventa. Y aparte de interpuesto, vienen sonidos y bandas de rock locales de aquí de Chicago que vale la pena apoyarlos, ya que son unas bandas que traen bastante talento. Y por ahí saluditos ahí para el sonido Viernes 13, que también va a andar por ahí tocando en este gran concierto de interpuesto. A la banda Fusión Rock de Marilú Platas, saluditos ahí para ella también. Y la banda Dragones, como ya los había mencionado, ellos ya estuvieron aquí en el escenario virtual de Vive Rock Latino. Y pues faltan todavía mucho más bandas que les vamos a seguir dando cavidad aquí en el programa. Y recuerden, más adelantito viene la oportunidad de ganarse un boleto para este evento, cortesía de Rey de Copas. Y pues vamos a ir con una rola más, pero antes que nada les quiero dejar saber que el maestro Javier Batis accedió a la entrevista, compartir con nosotros para toda la banda de aquí de Chicago y sus alrededores. Vamos a hacerle unas preguntitas por ahí, porque a mí me interesa qué piensa él, qué opina del rock, del género rock en estas épocas, qué tanto ha cambiado. Al respecto, el género de la época de Avándaro para acá, cómo ve los festivales ahora que se viene el Vive Latino. Vamos a preguntarle todo eso ya que lo tengamos en línea, y pues vamos a dejarlos con otra canción, y yo espero que ya al regresar, a ver si ya tenemos allá al maestro Batis vía telefónica para entrevistarlo, y esta canción es Soy el Amor del maestro Batis. Señorita de anís, hoy voy a hacer de ti una historia de amor con cosas muy sencillas, una flor de papel, un beso en la mejilla, una carta de amor en un sobre sin firma. Thank you.
camisa y pantalón. Soy el amor. Soy el amor. Soy el amor. Qué buenas canciones del maestro Javier Batis. Y pues para mí, ahora sí que se llegó el momento, y para mí es un honor, un placer tener al maestro, al gran maestro de maestros en línea telefónica, directamente desde México. Ya se encuentra con nosotros vía telefónica el maestro Javier Batis. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, qué milagro, ¿cómo están? ¿Cómo está el frío por allá? Pues no tanto, pero aquí ya la andamos campechaneando, ya casi vamos saliendo del invierno. A ver qué día se viene para acá para echarnos unas congeladas. Ay, en cuanto me digan, ahí estoy, bueno. Yo, ahora sí que, antes que nada, me presento. Mi nombre es Jabalí. Y pues a usted no necesita mucha presentación. Usted es el maestro de maestros, el chido, chido de los chidos. Dígame, ¿dónde anda metido? ¿Qué anda haciendo el maestro Javier Batis? Pues nada, mañana salgo para Guadalajara, la alfombra roja de la película Roma. Porque pues estoy en el soundtrack de la película Roma, y es el Festival de Cine de Guadalajara, y ahí voy. Y de allí me paso a México, pues para estar sábado y domingo en el Festival Vive Latino, y de allá me vengo para pues todos los demás proyectos que tenemos que están funcionando a la maravilla. Órale, qué bien. Y hablando de la película Roma, dígame, sí. ¿Cómo fue eso de que ahí pusieron la música del maestro Batis? ¿Quién le dijo a quién? ¿O Cuarón se mochó o no se mochó con el maestro? ¿Cómo fue esa? No, lo que pasa es que pues Cuarón me habló hace como siete, ocho meses me habló y me dijo: Javier, podemos usar el soundtrack de la Casa del Sol Naciente para la película Roma. Le dije: puedes usar el soundtrack, puedes usar mi carro, si quieres te presto mi tina de baño, lo que quieras usar. Claro, no, y ahora sorpresa, sí que... Una sorpresa muy grata, y aparte una oportunidad pequeña aún, que me vieran 800 y tantos millones de personas, ¿no? No, y aparte de eso, ahora sí que un ícono toda esta película de Roma, y aparte escuchar ahí, como dice usted, una canción de su persona, pues para toda la gente que apoyamos el rock, es algo maravilloso. Ahora sí que yo prácticamente vi la película nada más por escuchar La Casa del Sol Naciente, así se lo digo. No, fue sensacional. Para mí es un gusto, porque tú sabes, yo hago todo con muchas ganas y nunca digo que no a nada. Y Alfonso me habló, le dije, claro, hombre, no le puse más condición que agradecerle, ¿no? Y ahorita pues ya están pues por todo el mundo, y ya están, están invitaciones de otros países, de Panamá, me acuerdo, el que sigue después de México, Panamá, y luego Argentina, y luego creo que voy a Colombia otra vez, y a Los Ángeles, y a San Francisco, ahí anda toda la cosa, ¿no? Ahora sí que anda bien meneado, anda para todos lados. Y hablando del Vive Latino, ¿qué siente que se va a encontrar con sus muchachos ahí, con los que les enseñó usted a tocar las cuerdas de la guitarra? ¿Qué siente volver a encontrarse ahí con Alex Lora y con Santana? Fíjate qué chistoso que, bueno, por mi gusto es un orgullo de poder estar en el Festival Vive Latino de aniversario, 20 años. Me dice el señor de Vive Latino que yo soy el diamante que le ponen al anillo, o sea que es un privilegio para mí muy grande, no cualquiera va y toca allí, ni lo tratan como a mí, va a estar muy suave, pero aparte voy a tener el gusto de ver a mi amigo Carlos y a mi amigo Alex, y resulta que quieren que toquemos juntos, pues va a ser un agasajo. No, pues yo ya estaba a punto de comprar el boleto de último momento y irme para allá al Vive Latino para disfrutar de ese magno evento histórico del rock and roll, porque no va, espero que haya más, pero sinceramente hasta la fecha va a marcar la historia de lo que va a ser los Vives Latinos por la presencia. Va a ser un hecho histórico, porque nunca ha pasado de que Alex, Santana y yo estemos en el mismo escenario, vaya. Y
vamos a hacer historia de hablar. Exactamente, van a hacer historia ahí los tres, y pues más que nada, más que nada usted, porque yo sigo su historia y vengo siguiéndolo desde hace tiempo, nada más que no lo he podido alcanzar, pero usted es uno de los íconos. A la orden, si no, creo que hay invitación para ir a Chicago también, vámonos. Hablando de Chicago, ¿cuándo viene para acá? Porque por aquí la gente, ahora que andaba promocionando el flyer del programa, mucha gente pensaba que usted venía para la Ciudad de los Vientos y estaban ya ahí apuntados, y luego pues cayeron en conclusión que no, que era una entrevista vía telefónica, y pues me dio tristeza por toda la banda de rock que lo admira, que lo quieren. No, pues me va a dar mucho gusto estar para allá. Yo creo que pronto vamos. No tengo más que la invitación, ya nomás dice la fecha y ahí estoy. Pues vamos a platicarlo por acá con la casa productora de Aranava Entertainment, y pues quien quita la vuelta de la esquina después del Vive Latino lo hacen llegar para acá, para Chicago. Estaría muy suave, porque hay muchas visitas que tengo que hacer después del Vive Latino, así es que sería muy suave que la primera fuera a Chicago. Y a ver, platíqueme, ¿cómo se siente usted al enterarse de que va a ser parte del Vive Latino? Personalmente, ¿cómo le llegó esta noticia? Pues ando como gallina culeca. Soy feliz, bueno, ¿qué puedo decirte a mi carrera tan larga que ha sido? Que sigan llegando estos eventos tan importantes, pues al revés, me da mucho orgullo, me da mucha paz, sabiendo que mi música tiene razón, porque a veces me hacen dudar: oye, Javier, ¿por qué tocas esta? ¿Por qué tocas la otra? ¿Por qué no tocas esta mejor? Y me dejan pensando que estoy haciendo mal mi trabajo, y estos eventos me reafirman que estoy bien con mi música, que estoy escribiendo bien mis canciones, que estoy tocando bien mi guitarra, que es importantísimo, ¿no? No, y aparte de eso, ahora sí que quien quite, y después del Vive Latino viene toda una gira, ¿no? De los tres grandes del rock and roll por todas partes del mundo. Ahora sí que nos vamos a ir a todos lados con los tres mejores del rock and roll mexicano. Eso estaría todo. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos Alex Lora y yo tenemos 4 o 5 fechas ya firmadas para los meses después del Vive Latino. Ahora, si se nos junta el Carlos, pues ya, el acabose. Es como juntar a Emmanuel y a Mijares y a José José. No. Más o menos, no, algo similar. Sería una maravilla tocar en 4 o 5 ciudades, Carlos, el Alex y yo. Sí, exactamente, pues esperemos que se pueda lograr, y como usted dice, pues ya mínimo ya tiene ahí las fechas con Alex Lora, y que también... Sí, que... sí, ya está, eso ya no hay no doubt about that. Ya estamos firmados, ya firmamos los contratos, ya hicimos los arreglos económicos, ya hicimos todo lo que tiene que hacer, y vamos a ir a, creo que son 4 o 5 fechas con Alex Lora. ¿Tiene la ciudad de inicio donde arranca esta gira con Alex Lora? Bueno, Alex va a estar en México, ¿no? Y de allí, Claudia, mi esposa, es la que sabe todo cómo está la cosa. Ah, no se preocupe, hombre. Luego ahí nos damos cuenta en su Facebook de usted. Ahí lo vengo siguiendo. Vi que publicó la portada de la revista Entretenimiento Latino de acá de Chicago. ¡Qué bárbaro! Ya me anda por tener 1,000 de esas, man. Ya se las saca a los muchachos de... Porque tú sabes una cosa, que cuando a un músico, o a un artista, o a un deportista, a alguien que le va bien, de acá de México, le va bien afuera, pues todo el mundo se pone la camiseta y dicen: nos está yendo bien a los mexicanos. Y pues yo quiero ser de esa clase de gentes que digan: nos está yendo bien a los mexicanos, porque Batis anda tocando con Carlos y Alex allá en Chicago, ¿me entiendes? No, esa portada sinceramente es de lo mejor que yo he visto de la publicidad del Vive Latino. Yo ya me aparté como 200 revistas de las 10,000 que distribuyen. Ya la vi yo, la portada, qué bárbaro, qué maravilla. Pues ya pronto la voy a tener y poder difundir con todos mis amigos, y ahí en México, en la rueda de prensa, pues presentarla, ¿no? Exactamente. Bueno, pues claro.
Señor, maestro Javier Batis, yo le quiero hacer ahí unas preguntitas de rigor. ¿Cómo ve los cambios de los eventos o de los festivales de aquella época de Avándaro a los festivales de ahora? ¿Cómo ve usted esos cambios? No, bueno, pues han mejorado 10,000 veces más y está muy suave. Antes no se podía, como no se sabía qué es lo que iba a pasar, pues no tenían las formas de controlar lo que pasaba ahí. No, ahora está muy bien producido, muy bien dirigido, los escenarios son fabulosos, el audio es sensacional, los eventos están bien programados, entonces es algo ya muy bonito. ¿Qué? Lo que está pasando es algo muy increíble. ¿Cree usted que sería bueno que alguien, una cabeza pensante, se aventara un festival en Avándaro para recordar aquellos tiempos de los festivales allá? ¿O usted cree que sería un rotundo fracaso? Mira, lo que pasó en Avándaro, pues ya pasó en Avándaro, y luego, ¿sabes qué? Yo no llegué, fui, pero no llegué a Avándaro. Entonces me quedé en las curvitas de las colinas, cuando pasan la recta, hay unas curvitas que entonces ya bajan al valle, pues ahí me quedé en las curvitas, hasta las 6-7 de la mañana que me sacaron en el helicóptero de don Oscar, y pues ya no supe ni qué pasó, y después la satanizada de la prensa, se agarraron de ahí, de que para decir que esto, que lo otro, que era pura mentira, ¿no? Fue un amarillismo total, pero producido por gente que no quería el rock and roll. Ahora ya todo el mundo quiere el rock and roll, y pues ya no nos hacen de tanto de tos. Exactamente, eso es lo que le iba a decir. ¿Qué tanto usted cree que haya cambiado ya el género? Ahora ya sí es más amado, más respetado. ¿Cómo lo ve usted como uno de los íconos? Pues ya tiene para empezar, pues el mundo ha cambiado hace 40, 50 años, cuánto hace, pues ha venido el reconocimiento a los músicos que hemos tocado por tanto tiempo, y que no hemos perdido el tiempo, hemos estado al pie del cañón, y ha venido el reconocimiento de los gobiernos, de las redes sociales, de la prensa escrita, ha venido el reconocimiento de los críticos de música. Entonces ha cambiado para muy bien el escenario, ¿no? Ahora sí que prácticamente ustedes, los de la antigua escuela del rock and roll, fueron los que abrieron el camino o la brecha, digámoslo de esta manera, para todas las nuevas generaciones. Y hablando de las nuevas generaciones del rock and roll, un sabio consejo que les pueda dar Javier Batis a toda la banda o a todos los chavos que tienen su grupo. No, pues que sigan en el camino que va, que sigan estudiando, que sean muy ensayadores. Yo ensayo casi diario, estudio casi diario, cuando no me pongo a ver la tele y eso, pero el chiste es estar siempre en la música, no irse en las mañanas a vender zapatos y luego a trabajar en una tienda de conveniencia y luego en la noche ya son músicos. Pues es muy difícil, tienen que ser músicos, músicos, músicos siempre. Bueno, tengo entendido que la otra vez que anduvo por aquí en Chicago puso o hicieron una clínica de clases de guitarra con usted. Estaría bueno que volvieran a hacer eso, no nada más aquí en Chicago, sino claro en varias ciudades. Sí, yo estoy puestísimo, pero además, ¿sabes qué? Tiene que darse de más promoción para que los chavitos sepan, y yo les garantizo que si tienen talento, yo les enseño con 2-3 clases que tomen conmigo, aprenden a tocar como yo, y eso es impresionante, ¿no? Ahora sí que más que nada vamos a ponerle a Alex Lora y a Santana allí, y vamos a ir, ¿los ves a ellos? Pues aquí está el que los enseñó, el gran maestro Javier Batis. Fíjate qué curioso, ¿no? Lo que Dios me mandó a mí en lo personal, ¿no? Dios me mandó un talento y una forma de compartir mi música, y de repente de mi grupo sale Carlos Santana y luego sale
Oriental, Antonio de la Barrera, de Olaf, sale un montón de músicos que han salido de mi grupo, y sí por ser bueno, pero sí por ser el más viejo de todos. Pero fíjese que eso, hablando de viejos, digámoslo de esa manera, es lo que le iba a preguntar, pues qué es lo que se toma Javier Batis, que ya se ve más, no quiero decir que se ve más, no, se ve más joven que Alex Lora. Pase la receta o pásele la receta. Porque a mí sí me quiere mi señora. Ájale, ahora sí, ya quemó a Alex Lora y a Chela Lora de paso. Oye, es que no, bueno, lo que pasa pues que cada quien, el Alex Lora, mi amigo, se pasa la vida trabajando, y hay que trabajar, pero también exageradamente te hace daño también, pues. Entonces no para un día de trabajar y de viajar y de dormir mal y comer mal, y trabaja como loco 3-4 horas por concierto, y pues no, sí, la lana y tú sabes todo eso. Pero también hay que llevarte la carmela para que alcances, de lo que trabajes, alcances a disfrutar, a viajar, a conocer, a comer bien, a dormir en unos colchones de plumas de ángel. No, o sea, todo tiene que tener un equilibrio. Sí, exactamente. No, sinceramente sí se ve usted más joven, más conservado que el mismo Alex Lora. Espero que Alex Lora no vaya a ver el programa y después no me quiera dar la entrevista. Y la música, primero el amor y luego la música. Sin eso no estuviera como me veo, como me siento y como actúo, ¿no? La verdad. Sí, exactamente. ¿Y cómo, ahorita dónde anda? ¿Anda en Tijuana o en qué parte de México anda? Ahorita estoy aquí en Tijuana, en la casa donde nací. Y mañana me voy a Guadalajara, y de Guadalajara a México, y de México otra vez aquí a Tijuana. ¿Y qué tal el clima ahí en Tijuanita ahorita? Ahorita está helando, congelando, güey. No, hombre, no me diga eso, yo que me quería ir para allá un rato a las playas de Tijuana. Le digo yo que me quería ir a las playas de Tijuana un rato y usted me dice que está congelado, pues mejor me quedo aquí en Chicago. Ayer fuimos a las playas de Tijuana a hacer una entrevista, pues sí, pues obviamente, ¿no? En las playas de Tijuana, Javier Batis. No, hombre, nos tuvimos que regresar porque estaba el aire, pues viene de Alaska, ¿no? Y entonces las aguas del Pacífico pues vienen de allá, por Alaska, bajando por San Francisco, llegan aquí a Tijuana, todo helado, pero más que todo también estaba lleno de gente, man, pero lleno de gente en las playas, y un frío que no... Me imagino... Olvídate. Ahora sí que me imagino que también, ahora sí como dice usted, los fríos llegan para allá, ahora sí que la ola de invierno o el vientecito fresco, y pues no, usted se tiene que cuidar porque tiene que estar bueno, en buenas condiciones para el Vive Latino. Ah, eso sí también, agarré, ahorita estoy un poco así como con carraspera, ¿no? Se me viene media la voz como así, ¿no? Entonces, pero no, para el Vive Latino voy a estar como cuchillo filoso. No, y me imagino que mentalmente, pues, usted se prepara y dice, tengo que estar al 100 para el Vive Latino, y así va a estar, maestro Batis. Pues antes que nada... Vamos a estar, pero al puro trancazo, vas a ver. Ahora... Ahorita a las 4 tengo ensayo, son las 3:20. Ay, no, ya faltan 10 minutos para las 4, ahí voy. Sí, exactamente. Bueno, allá es otro horario. Aquí faltan 10 minutos para las 6 aquí en Chicago. Pero antes que nada, antes de despedirlo, yo le quiero dar las gracias, maestro Batis, por tomarme la llamada, o tomar la llamada a Vive Rock Latino por Aranava Entertainment. Muchas gracias por platicar con nosotros. Y pues la pregunta del rigor, yo quiero saber en dónde dejó los dientes. Están en una cajita. Dije, no puedo dejar de preguntarle dónde dejó los dichosos dientes el maestro Javier Batis. El Javier Batis, mano. No, pues no sé, yo lo que quiero es agradecerte, jabalí. ¿Por qué te dicen? ¿Por qué me dicen jabalí? Sí. Pues a lo mejor porque soy un puerquito, pero sin cola. ¡Por guapo! Exactamente. No, ahora que me vea, traigo máscara.
Traigo la máscara porque no quiero que me vean que estoy, está más bonita la máscara. Mira, te quiero agradecer que esta oportunidad de poder hablar para el público de allá de Chicago, con muchas ganas de estar ahí y con muchas intenciones de lograrlo, y aparte pues que voy a Guadalajara y voy a México con el Javier Batis y con el Tijuana en las manos y en el corazón, y que les mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de Chicago, desde acá, desde Tijuana, un abrazo muy grande, y un abrazo a ti, a ver si te alcanzo a redondear, porque por lo gordito, y entonces nos vemos pronto, si primero Dios. No, así va a ser, maestro Javier Batis. Y una pregunta de rigor, yo sé que usted me va a contestar que todas son sus canciones favoritas, pero ¿cuál es la canción de Javier Batis que le gusta más a Javier Batis? A mí, de las mías. Exactamente. Uy, de las mías, el bueno del ángel. Bueno, pues vamos a terminar la entrevista, vámonos con la canción del vuelo del ángel, regresamos a despedir el programa. Esto es Vive Rock Latino a través de Aranava Entertainment, su amigo Jabalí desde aquí, desde Chicago. Un abrazo, muchas gracias. Ya hasta me puse más cómodo después de esa relajante entrevista, plática con el maestro Javier Batis. Gracias ahí a la revista Entretenimiento Latino por conseguir también la entrevista, a Aranava Entertainment también por conseguir la entrevista, a Mi Mundo Design and Imprints, que van a estar saliendo por ahí las playeras del Team Batis allá en el Vive Latino. Miren, yo ya traigo puesta uno, discúlpenme que no se mira bien, pero es por lo gordito.
procuro ponerme a dieta para la próxima playera, ya se va a ver chida y coquetona. Y pues muchas gracias al gran maestro Javier Batis por esa entrevista, por esos minutos, esos segundos que nos regaló. Quiero mandar saludos ahí a la banda que está conectada en el Facebook. Antes de despedirme, vamos a ver quién anda por ahí. Saludos, dice Chapito Cid, saludos a Tanepantla, Estado de México. Manusodo, saludos. Álvaro Padilla, Nava, saludos. Martín Martínez, saludos por ahí. Dice, gran entrevista del jabalí con el maestro Javier Batis. Muchas gracias, Martín. Saludos, dice Leti Jean Olmos. Saludos desde nuestra Tijuana, Javier. Diablito Arroyo, del grupo de Zona Rock de aquí de Chicago. Saludos para él que está viendo. Alejandro C. Rodríguez, también saluditos que están viendo. Saluditos ahí para Santiago Parra. Dice, falta poco para verlo en el Vive, al querido Brujo. A Jesús Jesse Hernández, saludos para él. También es este hermanito de aquí de la casa de Aranava Entertainment. Y pues antes que nada y antes que despedirme, yo le quiero dar las gracias a Aranava Entertainment por brindar la oportunidad a este espacio de Vive Rock Latino de empezar a promover lo que es el rock aquí en Chicago de esta manera. Y igual le hago la invitación a todas las bandas de rock que quieran venir al programa. El espacio es de ustedes, este espacio es de ustedes y de todas las bandas, sean covers, sean originales. Vamos a estar trayendo entrevistas tanto de bandas nacionales como internacionales, solistas, grupos, todo lo que tenga que ver con el rock. Y recuerden, me despido, mi nombre es Jabalí y los voy a dejar con esta rola que en lo personal es mi preferida del maestro Javier Batis, La Casa del Sol Naciente. Así es que nos vemos. Hasta el próximo programa, Vive Rock Latino, aranavatv.com.
miseria.